éxitos sin alegrías, cartas mal jugadas en el rincón de los canallas y dichos de amigos que ya no están. En Santiago, con su gente cansada y triste, resignados, con sus miserias cotidianas a flor de piel. ¿Quién se cree que soy usted? Él cree que es una cualquiera, que soy cualquier persona. No, porque tengo mucha plata. Yo voy a pagar la plata que sea. Pero no quiero recibir ese problema. ¿Me está escuchando, Heredia? Sí, claro. Muy bien. Entonces dígame, ¿cuándo me puede tener resultados? A ver, no le he dicho que sí. Perdón. A ver, ¿cómo me dijo que se llamaba? Lucrecia Sotomayor. Mire, señora Lucrecia, si usted cree que su marido anda en malos pasos, échelo de la casa y punto. Así ahorra tiempo y dinero. Heredia, no le estoy pidiendo su opinión. Aquí tiene un adelanto, dígame si acepta o no. Están llamando. Dime el nombre completo de su marido, el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Antes guardé esto. ¿Cámara de foto? Sí, claro. Supongo que sabe usarla. Obvio. Quiero fotos del amante de mi marido, quiero el nombre, la dirección, quiero todo. Y una foto de los dos, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cómo se llama su marido? Sebastián Arizmendi. ¿Te vas a tirar? ¿Qué? O sea, si te vas a tirar al río. No. Aquí, bueno, porque esta parte es súper baja, entonces te puedes quebrar el cuello. Lo otro es que te asalten y te empujen, pero eso yo creo que sería más terrible, fíjate. Pena de amor. Si quieres me emborracho contigo. ¿En serio? A mí también me hace falta.
aquí. Cuando estaba Andrea también tomaba, ¿no? Un poco menos, pero tomaba. Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, nada, nada queda en tu casa natal. ¡Gordo! ¡Sube, gordo! Antes de ayer. Pase, pase. No sabía si todavía vivías acá. ¿Dónde más voy a vivir? Eso. ¿Y gordo? Te soltaron antes de tiempo, ¿no? Por buena conducta. Bueno, ¿y qué piensas hacer ahora? Seguir cantando, supongo, ¿no? No lo hago tan mal, ¿no? Eres el mejor cantante de tango de todo Chile. Ah, no exageres. Pero si es verdad. En la Penny siempre me pedían que cantara. ¡Eh, gordo! ¡Cántate Cambalache! ¿Te acuerdas? Sí. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados. Contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Por tu libertad, gordo. Por el resto de mi vida. Ahora que no estamos juntos, ahora que me hace tanta falta, pero mi amor por usted es tan grande que fortalece mi espera día a día. Y no dejo de pensar en una vida juntos cuando termine esta terrible pesadilla. Rezo todos los días para que podamos encontrarnos de nuevo. No tengo plata para ir a Punta Arenas, pero estoy dispuesta a esperarlo cuanto sea necesario. Suya, María. ¿Quién? Hablamos después, ¿ya? ¡Sebastián! Thank you.
María. Mi amor, pensé que nunca más te iba a volver a ver. ¡Maestri! ¡Maestri! ¡Pare la música, maestro! Que llegó Rigoletto, el rey del tango. ¿Cordobés? No debería estar pudriéndote en la cárcel. No, por favor. No. ¿Qué mierda hace con este weón, María? Déjalo. Yo se lo explico. Hacemos lo que yo le pido. A la hora que se me antoje. Y delante de quien se me para la raja. Déjeme hablarle, yo le puedo explicar. Vos no hay en ninguna parte. ¿Explicar qué? Suélteme. ¿Quieres que le cuente toda la verdad al guatón? No. ¿No qué? No. ¡No te escucho, mierda! ¡No quiero! Ya sabéis, ya. Si vuelve a venir, tenéis que decirle que no estáis ni ahí con él. ¿Entendiste? Si no, lo mato. El rey del tango, chucha su madre. El señor Arismendi no recibe a nadie sin cita previa, señor. Entiendo. ¿Y con quién hay que hablar para una cita? Conmigo. Ah. Yo manejo personalmente su agenda. ¿Y cuándo tendría un tiempo para mí? Vamos a ver. ¿Para qué sería? Para el seguro del auto. ¿De cuál? El que tiene abajo. ¿El paso? Ese. Sí, señor. Sí, voy inmediatamente. Espere un momento, por favor. Sí, por favor. Toda la mañana. Es en el gimnasio, clase de inglés, clase de inglés. Vamos a ver quién te hace tanta clase de inglés. Traigo la cámara. Bueno, no. ¿Qué mierda pasa, María? ¿Para qué me escribió todo este tiempo si estaba con este tipo? Yo le voy a explicar todo, pero ahora tiene que irse. El cordobés lo puede matar. Yo también puedo matarlo. ¿Pero para qué? ¿Para que lo vuelvan a meter preso? Yo no quiero que me vuelva a dejar sola. María. Mire, juntémonos a las 5 en el nuevo hotel. Le juro que yo ahí le explico todo lo que pasó. ¿Dónde queda? En Morandé, al llegar a San Pablo. No me falle, María.
Yo nunca quise fallarle. Ahora váyase. Váyase pronto. Nos vemos más tarde. Hola, Selma. Ah, abuelita, ¿y ese caracho? Ay, pegas que me pudro. ¿Qué pasa? ¿Un asesinato sangriento? No, un marido infiel. Bueno, el casado no muerto. ¿Ah? Algo así. ¿Por lo menos hay plata? Ese es el problema, pues muy buena plata. Pero eso me hace sentir más podrido todavía. Oiga. Libérese, traiga el billete para acá. Si no, póngale un poquito de benzina al lado, siquiera. Toma. Y está lleno, secón. Ah. Hola, viniste. Te dije que era puntual. Pasa. Oye, ¿viste a Rigoletto? Casi me voy de raja, güey. ¿No está en cana el hombre? Bueno, está, güey. ¿Y qué pasó? ¿Se escapó? No, hombre, le dieron libertad por buena conducta. Buena conducta. Buena conducta. ¿Y el guatón estará enterado de las novedades? ¿Qué novedades? Invita a almorzar y le cuento. ¿Ah? Ya, fresco. Ya, vamos, yo te invito. Suela mala, ¿qué te dio por venir acá? Esa chica que está ahí atrás. ¿Qué te gusta? Ah, esa es la María. ¿Qué María? La María es la causa por la cual el Rigoletto cayó preso en Punta Arena. Yo pensé que había sido por robo. Lo que pasa es que el Rigoletto cantaba en varios fuentes en el centro de Punta Arena. ¿No sé? Ahí fue donde conocí a la María. Dicen que ella robó el dinero de una caja y ese echó la culpa por amor. Qué romántico. ¿Y tú piensas que vino a buscarlo? Lo último que hace un hombre cuando está encerrado es olvidar. Lo malo es que el Rigoletto no sabe la última parte de la historia. ¿Cuál? Se vino de Punta Arena con el socio que tiene aquí, el cordobés, y pusieron este boliche con la plata robada. Todo el mundo sabe eso, todos los que vienen para acá, menos el Rigoletto. Pobre guatón. Ese hombre está enfermo con el peor de los males. ¿Estupidez? No, enfermo de amor. Es lo mismo con otro nombre, ¿no? No, por favor, no. No, 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 no.
plata. Yo no robé la plata. Cordobés. María. 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 María, no te mueras, María. 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 Llama al forense. ¿Aló? Sí, con él. Buenos días. No, ninguna novedad, Toby. No, mire, sin presiones, ¿ya? Por supuesto que sé lo que hago, pues. Cuando yo tenga alguna novedad, la llamo, ¿ok? ¿Dónde crees que habré dejado esa máquina? Quiero que viajemos a París para tu cumpleaños. No quiero ir a París. Tengo demasiado trabajo que hacer. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Usted hace clase de danza? ¿Quiere aprender a bailar? No. Sí. Sí, me gustaría aprender a bailar... ¿Vals? ¿Se va a casar? Claro. Claro, me voy a casar y... pensé que mejor no hacer el ridículo, ¿no? Entonces... ¿una clase de baile? Claro, lo que pasa es que yo hago clases de danza moderna. Disculpe. Hasta luego. No. Oiga. Pase. Bueno. Yo soy la dueña de la empresa. Te puedo dar vacaciones.
Prefiero cumplir con mis obligaciones. Es que hay algunas obligaciones que hace mucho tiempo que tú no estás cumpliendo. Para, Lucrecia, para. Tú sabes que esto ya no da para más. Mira, eso lo decido yo. Las cosas no son así. Te dije que había otra persona. Las cosas son como yo quiero que sean. Y yo quiero que tú vengas conmigo a París. Y si tú no vienes conmigo a París, olvídate de todo esto. De verdad, olvídate de todo Lucrecia, esto. Lucrecia, mírame. No sirve ir a París. No sirve que me amenaces. Esto ya no da para más. Voy a iniciar los trámites para terminar con todo esto. Pero tengo otra clase ahora. Ah, sí, sí, por supuesto. ¿Cuánto le debo? Nada. Ah, gracias. Aprende rápido, ¿eh? ¿Vos te crees? Sí, su novia va a estar feliz. Sí, seguramente. ¿Y usted es casada? No. Pero debe tener una fila de interesados, ¿no? Pero a mí me interesa uno solo. ¿Supo la última? No, ¿qué pasó? ¿No la supo? No, pues hombre, ¿qué pasó? Mataron a la María, po, ahí en un motel de Morandé. ¿Qué María? La María, la que le mostré ayer, por la de Rigoletto. El Rigoletto no llegó a dormir anoche. Ojo, piojo. Mira quién viene ahí. Mira, yo en realidad no creo que haya sido Rigoletto, ¿no? El conserje lo vio entrar al hotel. Y el dueño del bar donde trabajaba la difunta lo acusa directamente. ¿El cordobés? De ese tipo sospecharía yo. Estaba en el bar a la hora del crimen. Pues ese tipo es un maleante. Tu amigo también. No es lo mismo. ¿Por qué huyó entonces? ¿Y qué quería? Acaba de salir de la cárcel. ¿Quería que se quedara sentado allí? Puede ser un crimen pasional. Sí, salió de la cárcel y se encontró con que su mujer estaba con otro hombre. Sucede todos los días. ¿Cómo la mataron? A cuchillazo limpio. Seguro que Rigoletto va a querer encontrarse contigo. Cuando lo haga, me avisas. ¿Quieres que lo entregue? Por supuesto que sí. Si él no fue, no tiene de qué preocuparse. No hagas tonteras, ¿quiere? ¿Qué? Que no digas leceras. Rigoletto es pobre, acaba de salir de la cárcel. Estuvo en el lugar del crimen. ¿Tú crees que alguien se va a detener a escucharle su versión? Te prometo que sí. Mejor te llamo cuando encuentre al asesino. Bueno, yo al que vi fue al gordo. ¿Seguro? ¿A nadie más? Bueno, un par de putas con cliente también. De repente, capaz que me acuerde de algo. ¿Sabes? Me parece haber visto a alguien, pero no estoy seguro. Mira, mejor te acuerdas o te voy a ayudar de otra manera. ¿Escuchaste? Calmao, calmao. Coloque otro billete y estamos listos. ¿Sabes una cosa? Ahora que me acuerdo, el negro Silva entró por ahí y no lo vi salir.
Muy amable, ¿eh? Gracias. ¿Negro Silva? Sí. Por supuesto que lo conozco. Usted también. ¿De dónde? ¿Quiere que le cuente una del negro? ¿Se acuerda de las putas esas que murieron en Ayailú? Hace como 6 años. Sí, esa es la del escándalo, la fiesta. Ese. Ese es el negro Silva. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? Imagínese, cuando caen canas, los presos surgen. Oye, ¿y dónde lo puedo encontrar? ¿Para qué lo quiere? Necesito hablar con él. ¿Dónde fue que lo vi? Lo dicen. El bar del Cordobés. Pero si usted estaba conmigo, pero no se acuerda. Eso fue ayer. Y ayer mataron a María. Parece que va a tener que hablar con Solía. No. Primero voy a hablar yo con el negro. ¿De qué es porfiado usted, ¿eh? ¿Le gusta andar ahí en la cuerda floja? ¿Eh? Mire, si lo quiere encontrar, vais a La Vega, ahí atrás, en el patio de las verduras. ¿Eh? Y pregunta por él. Pero con cuidado, que se perdió la cuenta de los giles que se echaron. ¡Ahí se lleva el 520! Bueno, ¿alguna consulta? ¿Negro sí va a lo vivir? No. Gracias. Amigo, ¿conoce al Negro Silva? Negro Silva, y a la vuelta el Negro Silva. ¿A la vuelta? Sí. Gracias. Oye, amigo, ando buscando un amigo, al Negro Silva, que acá lo puede encontrar. ¿No? Ya. Yo no la maté. Ya, tranquilo. Estaba loco por ella. ¿Cómo la iba a matar? Tranquilo, hombre. Mira, la María estaba metida en lío. Puede que haya cosas que tú todavía no sepas. Claro que sé. Fue el Cordobés el que robó la plata en Punta Arenas, no la María. Por eso la mandó a matar, para que no me dijera. Y yo pudriéndome en la cárcel por ese hijo de puta. Bueno, pero la María igual te mintió, ¿no? O por lo menos te hizo creer de que había sido ella. Él la obligó. Y aunque me hubiera traicionado, no habría podido matarla. ¿Cómo te enteraste de lo del Cordobés? María me lo dijo antes de morir. No, la confesión del moribundo.
Ya es algo, ¿no? Mira, con lo que manejamos podemos meter en la cárcel a ese tipo. Y tú podrías quedar libre de polvo y paja, ¿no? No es tan fácil, Heredia. Yo tengo un amigo que nos puede ayudar. Ah, hola. Pasa, pasa. No, gracias, no quiero pasar. Vengo a hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué estaba haciendo en la casa de Sofía Blandich? ¿La conoce? Sí, y te vi. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba trabajando. Estaba acompañado. Sí, pero pasa, ven. No, no me expliques nada. Perdona por interrumpirte. Pero pasa, si no es nada. Mira, mira, Heredia. Sofía Blandich es una muy buena persona, ¿me escuchaste? Sí, está saliendo con un tipo casado. Y tú la vas a acusar por plata. De eso vivo a veces. Sal gordo, ya salió. ¿Aló? Soy yo, Solís. Ah, hola. Es que... mataron a un delincuente en la Vega Central. ¿Y? Le decían el Negro Silva. Bueno, tu amigo Rigoletto lo asesinó. Hay testigos, Heredia. Pero aquí no hay nada. ¿Por qué no me dijo que no sabía usarla? Ahora va a tener que hacer todo de nuevo, pero yo no le voy a pagar un solo peso más. Aquí está su plata también. No hay fotos porque no hay engaño. ¿Qué? Su marido es absolutamente inocente, señora. No. Eso no es cierto. Thank you.
Querido Heredia, me voy a entregar a los ratis, te doy mi palabra. Pero a mi manera, encuéntrate conmigo en el bar de María a las 9. Rigoletto. Aquí están los cigarros. ¿Ustedes son de aquí, de la zona? De Valdivia, no son. Ah, de Valdivia, bonito Valdivia, tipo lluvioso, ¿no? ¿Y quién es la sotera por la hora? No, sí, no. ¿Sería la estudiante? ¿Tres cervezas? Yo creo que tengo cara de mozo. Y que esté bien hilada, ¿eh? Ángela, por favor, tres cervezas para esta mesa. ¿Y cualquier cosa, si no están bien atendidos, me avisan a mí, ¿no? Permiso. Señor comisario, ¿cómo está? Ah, ¿qué tal? ¿Se sirve alguna cosita? No, muchas gracias. Hola, muchachos. ¿Qué tal, comisario? ¿Y cuál es la idea, Heredia? Ya te dije, ya el gordo Rigoletto viene para acá a entregarse. Cosas que a lo mejor quiere y lo hace. Pero si intenta hacer alguna tontería, bueno, intentar detenerlo, ¿no? Gracias. No sé que pueden llover balas. Bueno, puede que sí, puede que no. Puede que se entregue y punto. ¿Acaso te llamaran solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía en un paisaje triste, desmayado de amor. Un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que llovía y llovía sobre tu corazón. ¡Tira la pistola al suelo! ¡No, no! Gordo, gordo, cálmate. Cálmate, gordo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te vine a buscar. Estoy apurada. ¿Y a dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Por qué me tratas así? Oye, tu mina se puede enojar si sabes que me andas siguiendo. ¿Mina? ¿Qué mina? La que estaba el otro día en tu casa. Estaba con un amigo. Además, eso pasó hace rato ya, ¿no? Bueno, ya me da lo mismo. Oye, ¿no delaté a tu amiga, la señorita Blandich? Sí, sí sabía. Me está haciendo clases de baile. ¿A qué viniste, Heredia? A saber cómo estabas. Muy bien, gracias. ¿Por qué me tratas así? Vengo a verte, estoy tratando de hablar contigo. ¿Qué más quieres? Quiero que me digas a qué viniste. A esto.
Andrea en la tetera. Andrea en la tetera. De lejos.